Dale, dale, tranqui, tranqui. Anda a comer tranquilo. Yo de paso voy a ver qué mierda tengo que hacer. Hola, blog, ¿cómo andás? Bien, acá atorado porque no me acuerdo cómo mierda tenía que ir a matar a la vicaria. A la Vizcacha. Catedral. A la Vizcacha Amelia. Sí, no. Estuve dando vueltas, corté y ahora volví porque no me acuerdo dónde mierda tenía que ir. Sé que era por acá. Creo que sí que era por acá. Estoy yendo bien. Amigo, ahí está y me abrió la puerta. Ah, oh, parado, man. Uf. No, pará. No tengo que estar, no tengo que estar. Está acá, era, este me abrió la puerta. O la abrí yo, no me acuerdo. Sin bala, la puta madre. No, aléjense. Uy, justito. Oh.
tiene esa mierda que no te deja que le sigas pegando. Este nivel de detalle, papá. Uf. Mamá, ayuda. Hace una fotito para un meme. ¡Allá! Re loco, boludo. Me mató, me mató. La matación. Alta defensa. Puto, que no te dejan que le pegues. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo andás? Jere, Jere para los pibes acá. Más fácil. Jere mi nombre. ¿Todo bien? Yo acá pasando el... Me agarraste justito. Estoy el... Este es el Bloodburn. El Bloodburn. Estoy haciendo un poco más temprano, viste, para agarrar otro tipo de gente, porque por ahí tan tarde, vos me dijiste ayer, hasta ahora ya estamos comiendo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un poco más temprano, por ahí encuentro otro tipo de gente. Jeremías, me llamo. O mate, es lo mismo. El mate es casi una extensión de mi cuerpo, así que... No, ¡ah! Me la repuso. No te puedo creer. Yo no me acuerdo nada. Mira, lo jugué cuando salió y no sé, hace un montón de tiempo. Y ya no me acuerdo. Es más,
tuve que fijarme en una guía para ver cómo tenía que llegar a la Vicaria, porque no me acuerdo nada. Ayer estuve jugando al Legend of Mana, que lo pude emular, al fin. Pero bueno, ya era muy tarde y ya ustedes ya no estaban. Pero llegué al capítulo 3. No me acordaba que era. Se ve que en el momento cuando lo jugué era. Tenía 9 años y como que. Pero no me acordaba que era mucho caminar y hablar. Y enfrentarte con muñequitos. Bastante retorcida la historia. Sí, tiene un montón de historias. Con cada capítulo o zona que avanzás es una historia diferente. Te encontrás con un NPC que te pide ayuda. Te dice, no sé, perdí a mi hermana. Bueno, listo. Vamos a buscar a tu hermana. Y ahí arrancás ese capítulo. Entonces, llegás a encontrar a la hermana, termina el capítulo. Te encontrás con otro NPC, hablas, todos te piden ayuda siempre, ¿viste? Son todos NPC re inútiles. Nadie puede hacer nada solo. Entonces, y así, son un montón de capítulos y vas descubriendo zonas nuevas, así. Pero tiene jefes muy buenos enemigos y la ambientación y la música están buenísimas. No, amigo, déjame. Dale, pegá, 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 pegá. Pegá. Estoy escuchando a alguien que viene corriendo. Ah, pensé que era, me venía a matar. No, no te puedo creer. ¿Cómo sabe cuando estás lastimado y te pega dos veces rápido? No te deja parar. Y justo apareció Alex y me dijo, che, se escucha medio mal, así que el del Legend. Estuve medio ahí configurando. Más que nada ayer fue para probar y configurar. Pero es medio un quilombo hacerlo en PC. En Play acá enchufá y ya está, la mierda, es más fácil. Pero en PC es medio complicado. No, me metí un piedrazo en la cabeza. ¿Vos vas a arrancar el stream ahora? Yo mato a la vicaria y ya termino. Ese cortito el stream. Va, estuve jugando Dragon Ball y jugué un rato de Bloodborne, me tuve que ir, ahora volví. Y nada, eso. Pero mato a la vicaria y ya termino. Hasta mañana. El Fighters. El Kakarot todavía lo tengo ahí. No lo jugué todavía. Jugué, va. Oh. No me pegues, no me pegues. No seas malo. Ah, oh, sí. Sí, pero no. No me encontraba partida, por eso dejé de jugar. Si estaba con unas ganas de jugar, pero no encontraba partida. Estuve como, no sé, 20 minutos. Vaya en el stream, estuve como 20 minutos dando vueltas, me metía en partidas de otros, en la que hacen ahí de ring. Pero nadie aceptaba, estaban todos ahí parados, nadie jugaba. Y había, estaba llena la sala encima. Una porquería, me calenté, me fui a la mierda. Dije, ah, si compran el juego para mirar cómo juegan otros. Se ponen a jugar para no jugar, ¿viste?
Y los que te salen, que te juegan una y se van, tienen tiempo, me parece, porque para hacer eso, no sé, tienen miedo de perder o te ganan y se van, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cada uno juega como tiene ganas. Pagó el juego y jugá como querés, pero bueno. Me parece medio al pedo que te pongas a jugar y no juegues. ¿Cómo se abría esto? Ah, necesito la insignia, ¿no? O tenía que cerrar acá, no me acuerdo. Tenía que cerrar acá. ¿Y se abría la otra o no? No. No se puede. Sí, están en todos los juegos igual, no en el Fighter nomás. Acá qué había, no me acuerdo. Soy Lincoln, por eso el título es. Soy Abraham, pero con su bastón y un escopetón. Ah, acá no vine, mirá. ¡Ah! ¿Qué te pasa, loco de mierda? Ahí va. Comunión. Ahí está, le hicieron la comunión. Oh, acá está, este es el Anor Londo del Bloodborne. Está ahí arriba, mira. No, no, mijo. Ah, estaba lleno de bichitos. No, no te caiga. No, que me caí con vos. Ah, pensé que me moría. Ahí está, esto me sirve para mejorar el arma después. Creo que era para eso. Me encanta romper barriles. Re divertido. Uf, no me caí de pedo. Vamos a romper barriles. Un poco oscuro ahí abajo, ¿no? Me da un poquito de cosita. Y ahora acá. Oh. Y ahora será ahí. Oh, no me morí de suerte, no me morí. Hay una bestia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, ya, ¿por qué no podía pegarle?
creo lo que me equivoco es que ataco, que avanzo, retrocedo, y acá tenés que avanzar, no retroceder. Oh, me olvidé que estaba este bicho acá, no te puedo creer. Ay, menos mal. Ay, sí. Justito. Dale, José, gracias por pasarte. Nos vemos después. Si haces stream, mando por ahí. No sé si vas a hacer hoy. Dale, gracias. Una noche de maldiciones. Una noche para el... Buen provecho. ¿No te parece, camarada? Ahí. Uf, uy, tanta vida me sacó de una patada. Le agarró la locura. Salí de ahí, dale. Oh, ¿qué le pasó? ¿Se bugueó? Se bugueó. Te bugueaste. Leo, si estás escuchando, sos un puto. Granjero de mierda, muere, 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 muere. Oh, pobre perrito, pobre perrito. Justo activaste el audio. ¿Sabes por qué lo activaste justo? Porque sos un puto. ¡Pará! ¿Cuánto más a picotear? ¿Hola? ¿Sí, señor? Una noche de maldiciones. Una noche para el recuerdo. ¿Me parece, camarada? Me parece perfecto. Te nombraron. Nombraron Leo y puto en la misma frase y te activó el sexto sentido. El ultra instinto. Oh, me han nombrado. Te invocaron. No estaría entendiendo. Ay, qué boludo. Se prendió el audio solo.
Ah, qué boludo, yo salí de acá. ¿Por qué estoy volviendo? ¿Qué estaba jugando al Warfare 2? Sí, tiene una re gráfica ese juego, justo había visto tu mensaje. Más que gráfica, las sombras que tiene, los detalles. Está como hecho más cuidado. ¿Estuviste viendo el Black Ops? Igual ahí era re fácil porque no. Va, re fácil. Esa es la que la tenías como racha activada. Pero me parece que las rachas también te servían como ayuda. O sea, el helicóptero y todo eso te servía. Sí, estuve. O no te muestran nada o te muestran un gameplay de 800 millones de horas jugando. Como que no me llamó, ¿viste? No, no tiene eso que te llaman de los Black Ops. Se podría como un buen Warfare con otras armas, no sé. Si el Warzone sigue siendo gratis, no lo va a comprar nadie, creo yo, al Black Ops. Porque más que por el modo historia, se viene la piratación y ya está. O sea, no, es una boludez. Si el multijugador no lo va a jugar nadie y el modo historia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Wow, qué rico. Los de abajo están tostaditos porque le puse azúcar, agarrá. Le puse azúcar mascabo y se me pegó en la sartén. Bueno, gracias. Una capa, mi suegra me trae una, como una. Ah, está recaliente. Una croquetita de avena. No, no te puedo creer, boludo. Hacete culiá. Todo porque me distraje comiendo. Me voy a comprar una cerveza después. Me voy a pegar un pedo, amiguiten. Después por ahí de la noche hago del Silent Hill 3 que Mika lo está jugando. Me pone re nervioso, pero Mika se caga toda. Mañana vos qué. ¿Vas a hacer stream? No. No, no entiendo qué dijiste. ¡Déjenme! Quítenme las manos de encima, changos mugrosos. Ah, mañana birra. No, yo hago hoy porque ya ha pasado trabajo, así que voy a hacer hoy, mañana duermo todo el día. Y ya el sábado a la trabajación. Ah, viene ahí. Hay plata de por medio. Oh, este bicho del orto. Voy a tener que matar cada vez que venga para acá. Me hace re mal. Me gustaría. ¿Sabes qué me gustaría cuando? Bueno. ¡Uy! Oh, nos matamos al mismo tiempo. ¡Ah! Oh, despido. ¿4000? ¿Por qué hacen de Warzone, boludo, no? ¡Qué peste que son! Buah, wow, jódeme que no la abrí. Oh, no te puedo. Tengo que pegar todo a la vuelta. Por ahí, por ahí. El torneo era ahí. 3 versus 3 ahí. Si se puede armar una privada de 3 versus 3, eso es un torneo, putos. Sí, la sombra de gente que juega online también y aparece.
Oh, tengo que ir a buscar las almas, la concha de la lora. Un torneo ahí en 3 versus 3, un tiroteo. Ahí ve la calidad realmente. Warzone es puro camper, güey. ¿O por qué va el... por victorias va el torneo? ¿Cómo es? ¿Qué te anotaste en el de Coso o en el de Yaka? Porque él estaba haciendo un torneo y también te podías anotar. Los seguidores se podían anotar. Pará, campero, vos. No, 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 no. Uy, qué bronca que me da cuando me están por matar, boludo. No, tengo más para curarme, no, no. Me metí acá como un boludo, salí, salí. Tenía que ir a comprar vida. Dale. Un frasco, ay, qué rico. A este puto marcame que tiene. ¿Vos con el escudo va a hacer algo o va a estar cubriéndote todo el puto momento? Ahora sí, quedamos solo tú y yo, maldita perra. Ah, Gil. Por cobarde te pasó. Ah. Repete, era del ratio. Qué hijo de puta. Yo no sé cuánto tengo. Ayer lo desinstalé de la PC, bro. Prefiero jugarlo en Play. No sé, no, no me acostumbro a... ¡Ah! Me cagué todo, la concha de la lora, boludo. Acá abajo había un cofre, ¿no? Me olvidé. Sí. Ah, 100 pesos. ¿Pero posta o no redimos los corsos? Dijo el chavo. Se fue a la mierda con la plata. ¡No! ¡Oh! Ah, 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 bueno, bien. ¿Y este qué le pasó? ¿Por qué está lastimado así? ¡Ay, sí! Dame frasquito, qué rico, la droga. Quiero la droga. Aquí para arriba. Necesito una puta hoguera. No puedo seguir muriendo. Ahí le vino alguien ahí. Se escucha como mastico, re desagradable, ¿no?
Ayer me pasaron Alex, me pasó que se fue a comer ahora. Me pasó un video para ponerle filtros al micrófono desde el OBS. No tenía ni idea. Ah, ¿no escuchó? Ah, bueno, mejor porque todo el kilómetro. Encima me cuesta tragar, boludo. Para mí que me estoy muriendo. Es como que me cuesta tragar la chelita. Me pide mate. Ah, me olvidé que ese viejo. Ah, está la chapa, viejito. Ya tiene un lanzallamas el viejo rata este. No me meto porque está lleno de estos putos escondidos por todos lados. Que te salen por atrás, los trolos. Uy, se cayó. La suicidación. Un cofre. Me pide. Ah, mirá, no sabía eso. Mira todas las armas que hay ahí. Oh, cosas para romper, qué divertido. Vamos a rodar. Ah, oh, la satisfacción. Bloqueada. Anda cagada, tanto que. El cielo y el cosmos. Ah, casi me muero. El cielo y el cosmos son uno solo. ¿Tengo que bajar o puedo seguir subiendo? El cielo y el cosmos son uno. El coro. Uy. Listo, ya tengo la insignia. Ahora puedo. Anda a cagar. Esos no los había matado yo. Pégale. ¿De dónde salieron estos? Sí. What the fuck? What the fucking fucking fuck? Tengo que ir allá. Allá abajo, pero por acá. No puedo. Sí, encima el otro día se me explotó el termo, boludo. Fue rarísimo. Le puse el agua de la pava encima, de la pava eléctrica que viene a temperatura justa. Le puse el agua, ¡blum! Hizo. Ni bien tocó el agua, reventó. Me pegué un cagazo. Encima alto termo era. No, yo encima no le hice nada, eso es lo peor. Explotó así porque tenía ganas, hermano. Para mí que tenía agua fría, estaba muy frío el termo, me parece. Tenía agua vieja fría. Como se ve que no la habré vaciado bien. Y a la explosión. Y ahora. Éramos 7 personas hoy, perro, ¿eh? Ojo, ojo al tejo, amigo, ¿eh? No, no, no rebotes más. Y ahora estoy tomando de la pava y eléctrica. Se enfría a los 10 minutos, bro. ¡Ah! ¡Ay, no morí de pedo! ¿Dónde tengo que ir? Acá. Dale, dale, dale. Oh, shit. Encima no tengo para curarme.
Hace re mal, amigo. Me voy a morir. Me muero, porque me caigo y me muero. No tengo nada que me cure. No. No, 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 nada cura, nada cura, nada cura. Me voy a morir. No quiero morir, señor Stark. ¡No! ¡La munición! Manqueaste. ¡Ey, Mangu! ¡Qué capo el Mancus! Gracias, che. Un capo. Bueno, me trajiste gente para que me vea manquear. Sos un malo, loco. Me van a ver petear acá. Se van a ir a la mierda, boludo. A ver, si me hiciste la raid con este pelotudo que no sabe ni usar el joystick. Pum, bañado. Ahí me llegó un mensaje. Te han denunciado 6 personas por manco. Gracias, che. No, no puede ser, boludo. Oh, ahora encima me voy a poner a saludar y la voy a manquear peor. Qué capo, José. Yo no te puedo hacer tanta raid, pero bueno. Hola, Sonia. Así sí. Voy a llorar, voy a llorar. Dale, Mancu, buen provecho. Merca Peggy. Ahora es hora de leer nombres raros. Porque nadie se llama Marcus Smith en Twitter, en Twitch. Todos se llaman con nombres raros, ¿viste? Los nombres que no se pueden poner en el documento se los ponen de Nick. Bueno, ahora estoy perdido. Ahora ya no sé dónde tengo que ir. Si alguno sabe cómo avanzar, me puede ayudar. Sería un golazo. Hasta pronunciar nombre. Porque no me acuerdo. Ayúdame. Por el otro lado, por el otro lado. No. Primero tengo que volver. Tengo que volver porque tengo que comprar frascos. Porque no tengo salud, no tengo vida, no tengo nada. Si me escuchan masticar es porque estoy comiendo unas croquetitas de avena con pasas de uva que están espectaculares. Y si me escuchan toser es porque no tengo un mate para bajarlo, porque se me enfrió y me estoy muriendo. Así que si toso más de 3 veces, llamen a la policía porque me morí. Uy, la muñeca. No, amiga, ¿qué pasó? El título dice Lincoln, es porque soy Abraham Lincoln, ¿no ven? Me tuñé ahí todo, tengo hasta el lunar, pero no se ve. No se ve. Bueno, no se ve. Y tengo el bastón. Y el trabuco, que es un extra que le doy. Pero bueno, vamos a romper almitas esto. Y me voy a comprar un par de frasquitos. Porque si alguno le dio seguir y eso, no puedo verlo porque estoy en la play, así que les agradezco si siguieron a todos. Les como el rabo. O la polla. Lo que a ustedes más les gusten, se lo como todo. Ahí está, vamos a darle comprar todo. Bueno, no sé cómo poner para configurar que se vean los seguidores. Creí que lo había hecho, pero se ve que lo hice como el culo, obviamente. Y no apareció nada, así que les agradezco de corazón por estar un ratito, aunque sea. Puto, me dejaste solo, puto. No sé cómo avanzar. Te perdiste, mirá, somos 9 personas, le damos 13 hace un ratito.
que me hizo la raíz del mancus y el cagus, el calvus, que se fue a comer. Y yo te diste, qué capo, Soñarín, sos Soñarín para mí, un crack. Bueno, loco, yo la banqueo en todos los juegos que juego, así que si te gusta ese estilo de streamer, quédate porque te vas a divertir. A veces juega mi novia también, ella la manquea peor que yo y yo me río de ella, entonces es más gracioso. Es más gracioso reírse de la gente, ¿viste? Emma, no escuché tu mensaje. Estoy queriendo llegar a la vicaria. No me acuerdo cómo llegar. Estás en el lugar del canal del manqueo. Me tengo que poner a mate manco, mate amargo. Sí, somos el equipo de los mancos. Bueno, estoy queriendo llegar a la vicaria y no me acuerdo cómo era el camino a seguir. Así que acá. Ahí está, mira, es igual, me quedó igual, no me digan que no, mira. Me falta el sombrero nomás. Que creo que lo tengo. Ahí está, mira. Ah, no pudiste. Acá me cagaron a tiro de estos. Upa. Por acá. Yo subí. Por ahí, está bien. ¡Ay! No llegué. ¡Ah! ¿Para qué? Si estabas re lejos. Pero pará de pegar, de spamear el puto R1. Gracias, así sí. Igual ya no voy a estar mucho más. Quiero llegar a la vicaria, matarla y ya corto por hoy. Porque ya me duelen los ojos de tanto manco, de tanto perder. Así que ya. ¡Ay! Eso me pasa por ir de apurado. No te puedo creer. Con lo que me cuesta encima farmear las putas almas. Punto beco eso. Vengo a perder como un boludo. ¡Daima! SD. No había un nick más piola. Nada, boludo, no sé cómo llegar a la vicaria. Ayúdame. ¿Cómo era? Ya maté a la bestia siguiente de sangre. Necesito el emblema para abrir la puerta. Pero ¿cómo? ¿Dónde carajo lo consigo? ¿Lo tenía que comprar? Acá está el hombre de la bolsa este. Me parece que voy a tener que farmear porque no tengo nada, boludo. No tengo ecos de sangre, no tengo frascos. ¿Dónde va con esa mano, amigo? Quieto. Buah, encima no le hago nada, boludo, la puta madre. ¡No! ¡Jabe! Acá se puso. Me agarró la chiripiorca. ¡Ah, esos gritos! Me acuerdo la primera vez. ¡Pará! ¡Uf! Parece el hongo del Dark Souls. Te caga trompar. Gracias. Gracias por morirte. Me estruó en la cabeza, mira. Va a caer, qué asco. Ah, no está el grandote. sí, yo lo conocía a José Al porque estaba
porque hago juegos retro también a veces. Y bueno, ahora estoy con el Legend of Mana de Play 1, que me encanta. Y me metí ahí, lo conocí a él. Me hizo una raid. Y lo empecé a seguir y después empecé a seguir al resto que estaba ahí en el chat. Porque me copa la onda que tienen, ¿viste? Y nada, son parecidos a mí en gustos y en estilo. Entonces me quedé, me gustó. Pero bueno, si te gusta, quédate, y si no, no te quedes. Nadie está obligado, pero muchísimas gracias por estar. Jodeme que era esto nomás lo que tenía que hacer. Me muero acá, ¿eh? Me muero muerto. Era tan fácil como hacer esa boludez. Sí, me encanta. ¿Cuántos años tenés, Sonja? Sí, somos un montón. Lo que pasa es que yo tengo que elegir ese horario, un horario más temprano, porque yo lo hago tarde y, viste, y acá en Argentina no te sigue mucho la gente retro. Es más, va a lo más popular, viste. Y en España sí, vi que hay muchos, y norteamericanos. Entonces tenés que hacer un horario más temprano para enganchar ese tipo de público, porque si no, ya hasta ahora, que es las 9 de la noche, 10 ahí, ¿no? Y ya están cenando y es medio complicado. Ah, tengo que comprar el emblema. Ah, amigo. No me acuerdo nada yo de esto. Ni siquiera me acuerdo si la primera vez que lo hice le compré el emblema, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 27. Pará que quiero hacer esta parte y vuelvo. ¿Pero no está 10.000 ese? De Córdoba. Ah, mirá. ¿Córdoba, Argentina o Córdoba, España? Porque creo que hay un lugar que se llama Córdoba también, ¿no? Ahí en España. ¿El cordobés que habla así? ¿O tenés el cordobés que habla normal? Si no tiene el acento así, culiao, no es cordobés. Te tiene que decir así. Negro culiao. Y tomás fernet y con coca y ahí. Pua, acá me van a pegar una violada. Me van a decir, amigo, te metiste en el lugar equivocado. Porque te van a romper. ¡Ah! ¡Déjame! ¡No! Encima tienen la cara. No te puede. ¡Ay! No me morí de pedo. Ahí está. Para que aprenda. A Cincy. Ah, me la dio por atrás. Bueno, de paso voy a volver al sueño. Como me dijo. Sí, tengo que juntar eco, trolo. Ya tengo 11 de ¿cómo se llamaba eso? Por eso me vienen más bichos. Porque el de la bolsa ese gigante no estaba antes. Ahí vos ahora aparecés, puta, antes no estabas. Y acá, ¿no? Se compraba. Acá está la ropa. No tengo nada. ¿Por qué no me aparece el coso? Cincy. Ah, mirá, son colegas, juegan juntos. ¿A qué juegan ustedes?
¿Qué bicho de abajo, Emma? No, no te entiendo, no te entiendo. ¿Esto de acá? Ahí está este, emblema de cazador jefe. Llave de la puerta. Oh, está 10.000. 10.000. Bueno, voy a tener que farmear. No pude juntar ni 5 que ya me matan. Quiere que junte 10.000. Amigo, me hace re mal. Cositas de mayores. ¿Qué? ¿Al tejo? ¿Al póker? ¿A qué juegan? Lo de cosita. Ah, son matrimonio. Ah. ¿Y cómo la llevan ahí jugando juntos? Hola, Juanma. Por el taller abandonado. Vos me decís taller abandonado como si yo supiera, ¿viste? Pero yo no tengo ni idea. No me acuerdo de nada. Sé que era por acá, ¿no? Porque había abierto recién la puerta. Era... acá no. Matala con fuego, muy bien. Hace mucho que están. Yo ya llevo 8 años ya. Pero dejen de salir, bichos. De por todos lados salen los bichos. Hace 8 años que estoy con mi pareja y también jugamos juntos y todo. Ah, ya fui ahí a la superior. Ya maté todo eso. Bueno, vos te voy a dejar tranquilo, no me jodas. Ahora tengo que venir para acá. Que acá no vine todavía. Ah, ¿por qué me mando como si no hubiera nadie y después muero? Así muero siempre. Por apurado, por... Me están pegando una de pinchazos. ¡Ah, de pegarme! ¡Ah, sí! Pero la puta madre. Sí, le tengo que hacer parry, pero pará, boludo. Vos hablás como si yo supiera, pero yo no sé. ¿No es que soy re malo? Ay, recién subí ahí, bien. Este es ahí. Entres ahí. Este es acá. Acá no vine todavía, ¿ves? Por ejemplo. Dale, pega. Ahí está, estamos. No, pero hacele el parry. Ay, Dios. Ah, ya tengo abierto para acceder a la vicaria. Ah, esta es el emblema. ¿Para esto sirve el emblema? ¿Para abrir acá? Sí, ¿no? Ah. Ah, entonces ya abrí, ya está, papá. Claro, yo fui. El emblema es para abrir más rápido, ¿no? Sí, tengo el plus, Juanma. Voy a decir para ayudarme al online. Tengo activado el online. Pero ya, si está la vicaria ahí arriba, me parece, ya está. Creo que está ahí arriba. No. ¡Ay, la cámara! El peor enemigo del juego. ¿Qué plaza? ¿La que está ahí abajo? ¿Esta de acá?
Ah, ustedes son los padres del Mancus. Ah, bueno. Tiene padres gamers, entonces. A la plaza decís donde sale la amígdala. La amigdala. A ver. ¿Cuál era? Esta no, ¿no? Donde hay un perro y un portón grande. Uf. Me estás matando, ¿eh? Te juro que trato de pensar y acordarme, pero no me acuerdo. Pero el mango, ¿cuántos años tiene? ¿A esta plaza? No, tampoco, ¿no? La puerta gigante la abrís con emblema de afuera y con la palanca de adentro. Claro, pero él me dice que vaya a la plaza para que lo invoque, pero no me acuerdo qué plaza. Sí, eso ya lo entendí, que necesito el emblema. Pero para eso tengo que... Claro, ya la abrí. La palanca se abre desde adentro. Claro, yo ya la abrí desde adentro. Bueno, vamos a tratar de invocar acá. A ver. A ver si te puedo invocar. Es esta, ¿no? Para invocar. Bueno, bastante boludo. Ah, no, no puedo cambiar, no te puedo llamar acá. Claro, el emblema ya no necesito, pero no, creo que no te puedo llamar. Esta es la campana para llamarte, ¿no? No, acá no es. No me deja utilizarla. Plaza central donde están los gigantes. Pua, tengo, te juro que tengo una laguna en la cabeza, ¿eh? Ah, porque no abrí el portón. Carajos. Bueno, tened paciencia. Para. Vamos a abrir el portón. Vamos a farmear. Abrimos el portón. Y cuando me esté por el coso, te veo si te puedo invocar. Ahora, pará. Momento que soy lento. Acá no. Acá. Yo tengo que ir. Para acá arriba. ¿Era acá arriba? Sí. ¡Ay, no! Me afeitó el ojete. Mira para acá arriba. Claro, esta es la que yo tengo que abrir. Muy bien. Ah, ya entendí todo. Claro. Es por esta, entonces yo... Pero no hay otra forma, sí o sí necesito el emblema, no puedo abrirlo desde acá. Porque creo que se podía pegar la vuelta y abrirla desde el otro lado, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la primera run que hice no compré el emblema.
me acuerdo, me estoy acordando mal. Entonces, yo creo que la abrí así, pegando vueltas nomás. Claro, yo me confundía con esta. Vos decís esta plaza, ¿no? Donde están los gigantes, acá. Claro, yo vos me decís plaza, pero es como decirme cementerio, es como que está lleno, ¿viste? Y yo encima que no entiendo. Esta no se puede abrir, esta se abre, ¿no? Y esta sirve para abrir, ahí está. Ahí está, ahí estamos, estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, papá, qué placer. Listo, ahora me puedo enfrentar a la vicaria, ¿no? La vicaria está arriba de todo, ¿no? Ahora te puedo llamar, mirá. Ah, ahora te puedo llamar. ¿Te llamo? ¡Silente! ¡Ay, perro de mierda! ¿Apareciste? Pone paz. Pero vos la tenés re clara, Manu. Yo no. ¿Cómo paz? ¿Qué paz? ¿Un power tiene el online? Para que me están dando de todos lados, para. Para que me voy a tener que matar a alguno porque si no, no me puedo quedar quieto. ¿Cómo pongo? No puede ser que me pegue igual. No, 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 no. Me hace re mal. No me preguntes cómo, pero lo esquive. ¡Morite! ¡Morite! ¡Sí, su tío! Hola, José. Y vamos medio... Estoy como medio terco porque me están explicando algo, pero no lo entiendo. En sistema pone hola 1. En sistema. Voy. Espera que me alejo un poquito. Sistema. Control de brillo. ¿Cómo pongo hola 1? Entorno. Brillo, no, red, acá. Poner contraseña. Hola 1. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Te llamo de vuelta? Ah, para que termino la cooperación. O tengo que terminar y llamarte. ¿Tengo que disparar la pistola o ya te puedes unir? Muchas gracias, así sí. Quédense si les gusta. Insúltenme si les hace bien. A tu mamá, a ustedes. Yo tengo ahora, le estaba comentando a Leo, a otro de los chicos que está, que se me explotó el termo, le puse agua caliente y explotó. Así que estoy tomando con la pava nomás. Se enfría muy rápido, así que estoy yendo cada 5 minutos a calentar. Y es re molesto.
Claro, acá es invierno, ya estamos casi cerca de primavera. Pero igual, yo tomo mate, hacía 40 grados de calor, no me importa. Ahora me parece que tengo que disparar la pistola, porque no me contestó. Disparo la pistola y te llamo de vuelta. Silenciar campana. Desea dejar de buscar. Ah, no, no, está bien. Bueno. Se abrió el repique de una. Ahí está. Parece que ahí te uniste, José. José, digo, Manu. Sí, me tengo que comprar algo porque la verdad que es un. O enchufarme. Ahí está, Juanma. ¡Esa, Juanma! ¡Qué crack! Ah, pero el tipo va ahí con todo, mirá. Ella tiene. Terminó el DLC, yo lo sigo, dale. Vamos con todo ahí, el dúo. ¡Buah! Mirá lo que le saca. Este está reempachado, amigo. Yo no le saco ni 10%, él le saca 800. No, está re loco, Emma. Juanma. ¡Va! ¡Lo mata de un toque! ¡Nah, nah, pará, pará! Habérmelo dicho antes. Sos un genio, va. Te sigo, ¿querés farmear? Vamos a farmear. Vamos a romper todo, vamos a romper este juego. Está re cebado, mirá. Pará, hasta corre más rápido que yo, parece. ¿Qué tiene ahí? Solo sigo a él, el chabón sabe, vamos con el chabón. Qué buen mate. Es más. Está. Seguro que a mí me hubiera matado 800 veces. Papel relampagueante. ¡Ay! ¡Ay, me cagué todo! No lo vi. Mirá lo que le saco, no le saco nada. O sea que me hubiesen reventado, pero mal, ¿eh? Ahí con este voy re loco, boludo. Y la rebanca. Ahí voy, Juanma. Bueno, vamos, vamos, te sigo y después hago la quest que tengo que hacer. Mal, me tiene ahí como de. Vení, pibe. Vení que yo te enseño. Pará, ya mató a la Amelia, me parece. ¿Dónde está? No lo encuentro. Ahí está. Subí y ya la había reventado a Mel. Me trae la cabeza, ¿viste? Me dice, tomá, pibe. Aprendí a jugar. Hay que poner electricity. Pero me voy a poner electricidad al pedo si lo va a matar él. No, ah, sí, tengo papel de fuego. Vamos a dejar la presentación para que la gente que no conozca este juego lo mire. Ya, yo me quedo. Hacemos así, Juanma. Yo me voy a poner la pava. Vuelvo a matar, yo vuelvo y te miro cómo peleas. Este tiene una música espectacular. Sí, saca más, obvio. Eso ya lo sabía, pero bueno. Con lo que revienta Juanma.
No, yo me voy a alejar porque me va a matar. Creo que tengo papelitos. No, no tengo. ¡Buah! ¡Mirá lo que saca, boludo! ¡Ah, no! Juanma, vos estás re loco. ¡Ya la mató! ¡No! ¡No duró ni un minuto! ¡Sos un hijo de puta! ¡Pará! ¡Qué loco que está, Juanma! ¡Qué hijo de puta! ¡No te puedo creer! Ustedes lo vieron, yo lo maté, yo le di el toque de gracia. ¿Qué este Juanma se pasa? Pero, ¿cómo sacas tanto con nivel 30? Qué capo el Juanma. Pero lo hiciste mierda. Yo debo de ser el. Bueno, igual yo estoy jugando con el bastón, ¿no? Yo tengo el bastón este retrucho que no hace nada. Pero forma parte de mi personaje, así sea difícil o fácil. Yo estoy usando a Abraham Lincoln con el bastón. Qué chabón. Al bosque olvidado. Yo me olvidé del bosque. No sé ni cuál es el bosque olvidado. Ah, con los Cali. ¿Estás acá todavía? No. Te fuiste. Bueno, voy a con la muñecota. Hola Cero, ¿cómo estás? No, no, como vos quieras, como vos te diviertas, mira, yo me río igual, disfruto y la paso bien, así que vamos a subir un poco de nivel. Porque no tengo nada. Así que todo bien. Perfecta, la vida va perfecta. Acá manqueando un rato. Para que voy a aprovechar, esperen, no se vayan. Voy a ponerme agua para tomar mate porque me estoy ahogando con lo que estaba comiendo. Ahora vengo. Son 5 minutos. Hoy masacré a la amígdala con level 4. Con level 4, va, pero. Ya la tenés re clara en el juego. Yo no. Yo lo jugué cuando salió nomás y después no lo jugué más. Lo jugué al DLC que me re costó y después ya no lo jugué más.
Como después salió el Dark Souls 3, ya jugué a ese. El 3 lo tengo platinado. Y buscaba platinar. Bueno, quiero platinar este. El 1. El 2 no, ni en pedo. Más que nada porque es muy largo el platino del 2. Y nada, quiero platinar este, ¿viste? Es como una espina que. Porque el juego me encanta, pero. No lo disfruté en su momento, no sé por qué, no me acuerdo. Pero lo pasé muy rápido porque salté todos los jefes opcionales y nada, me enfrenté con poca gente. Son Yarin, bueno, dale, buen provecho, muchas gracias por pasarte y nada, espero verte otra vez, leerte nuevamente. Claro, yo porque no tenía la Play en ese momento. Y dale, Juanma, después me lo miro. No tenía la Play 4 en ese momento, entonces yo jugaba al Dark Souls 3 y de a rato jugaba al Bloodborne. Entonces como que ya me enganché con el Dark Souls. El 1 sí, le metí más de 300 horas, un enfermo mental. Bueno, listo, ya está la agüita. Vamos a tomar un mate de la victoria por matar a la vicaria, porque la maté yo, porque Manu no hizo nada, se quedó ahí. No sé para qué lo invoqué. Dale, Asinsi. Muchas gracias por pasarte. Buen provecho. Un saludo al Mancus. Ah, qué rico mate. Ah, estaba calentito. Bueno, ¿qué es esto? El ojo de un cazador embriagado de sangre llama a cazadores la pesadilla del cazador. Una criatura deforme te llevará desde el exterior de la capilla de Oedon. Ojo de un cazador embriagado de sangre. Oh, nena. Oh, sí, oh, nena. Dale, después te agrego. Ah, este es para el DLC. Ah, porque claro, yo tengo el DLC, yo me había olvidado. Vamos a... Fuerza... Mira, yo hago de daño 130, no hago nada. Vamos a mejorar... Y vitalidad. Al DLC, estás re loco vos. ¿Cómo se iba el DLC? No me acuerdo. No, pero esta necesita habilidad más que fuerza para hacer daño. Esta escala en habilidad. Para que no sé cómo accedes al DLC. Te agarraba la amígdala, ¿no? Ah, mejorar el arma. Tenía razón. Creo que tengo ecos acá. Acá se mejoraba, no, acá. ¿Dónde está la ropa esta que tengo? No tengo idea. Creo que es donde está el chancho ese, el cerdo. Creo que está por ahí. Yo la agarré de ahí. Así que no me acuerdo. Solo sé que se parecía a la de Abraham Lincoln y dije, bueno, me quedo con la ropa de Abraham. Bueno, vamos a mejorar. Reforzar armas. Bastón. Sí. Se requiere más piedras de sangre para reforzar. ¿Cómo le ponías? José,
Un abrazo grande, che, cuídate y dale, nos vemos mañana. En la Catedral de Guard. Fortificación, refuerza. Ah, acá le podía poner gemas de sangre. Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Dale, ahora para que la mejoro y voy para ahí. Esta, ¿no? Vamos a... Este me conviene porque se recupera la salud, ¿no? Entonces, listo. Sí, tengo gema. Ahí estamos, listo. Bueno. La catedral, vamos a la catedral. De paso ya me compro. Me voy a comprar faquitos. No. Vamos a mejorar un poco más. Dale, dale, vamos al DLC. Si querés, jugamos. Total, no sirve para el platino, así que no, me jode. Además, las vamos a la voy a manquear, así que. ¿Para qué? Se me ofrece, quiero que me subas de nivel. Ve fuerza. La fuerza me aumenta la defensa. Y la habilidad me aumenta todo. Vamos a ponernos vitalidad. Fuerza. Nada, vamos a poner vitalidad. Ahí está. Adiós, buen cazador. Catedral, acá. ¿No? Acá era, ¿no? En la catedral. Ahí en la catedral, guarda, listo. Dale, te aguanto acá. Y vamos para el DLC. Uy, se me tapó el mate. Lo peor que te puede pasar en la vida. Se te enfría el agua y se te tapa el mate. Ah, bien amargo. Ah. Demasiado amargo. Acá te agarra la amígdala, ¿no? Amiga, sorre blashira. Ahora, ¿qué es eso? ¡Qué flashero! Listo, listo, ya me la hice chupar por la...
una pesadilla. Encendemos. ¡Pum! Y te llamo, ¿no? Tilín, 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 tilín. Buscando el repique de una pequeña campana resonante con una contraseña que coincida. Muy bien. Oh, yo me acuerdo que acá estaban estos dos cazadores que te revientan. Ahí está, pero ahí va a venir Juanma, re loco. Va a decir, ¿quién sos? Tomá, psh, cachetas. Tomá, psh, psh, psh. Me voy a cagar a palo tú. Ahí está, ahí viene re loco el Juanma. A ver, personaje, ¿qué tenés? La cosa. Ah, encima tiene el espadón de luz de luna, no, este. Vamos, yo te sigo. ¿Algo por ahí? La mujer que toca la campana toma una campana siniestra. Uf, lo que me saca. Claro, yo tengo un nivel re bajo para eso. Claro. Te partió, Te dio, masita. Aquí por abajo, ¿no? Ahora, sí. Cap, yo tengo un nivel re bajo, me va a arruinar. Encima que me hacen más daño ahora porque estás vos. Toma. Ah, mira, recién me doy cuenta que esto es igual al otro, pero de día. ¡Ay! Hijo de puta, ¿cómo me la dio? Yo no le hago nada, le saco 10 de vida nomás. Uf, me la redió. ¿Cómo le bajan los FPS, viste? El juego. ¿Dónde fue Juanma? Vamos a dejar lo que le pega a la bestia. Los restunea y con el, no sé qué tiene. ¿Qué le pega con la verga? ¿Qué le pega? Está re loco el Juanma. No les hago nada. A ver qué está haciendo.
Este está encima, está re loco, le está. Yo me acuerdo que este me había matado una banda de veces. Si no te dropean nada. Mirá lo que me sacó. No me mató de suerte. Yo le voy y le pego, viste, cuando ya tienen 2 de vida nomás. Mi arma no hace ni ruido, imagínate lo débil que es. Che, ¿cómo le bajan los FPS al juego? A 20 debe ir por ahí. ¡Ay, ah! No te puedo creer. No me acordaba de eso. No me acordaba que venía la pelota esa. Ah, no entendí. Bueno, Juanma, igual ya me tengo que ir, ¿sabes? Así que vamos a cortarla. Voy a terminar acá. Y después mañana, cuando juegue o pasado, si está, jugamos. Y nada. Te re agradezco por estar, por ayudarme a matar a la vicaria. Es un capo. Por entrar al stream te creció 10 centímetros la verga. Así que ya me voy. Y nada, bueno, gracias a los que están, a los que estuvieron, por los follows que no puedo ver. Y mañana seguimos. Sí, pasa que bueno, vos tenés un nivel re avanzado, pero yo no le sacaba nada, le sacaba 10 de vida nada más. O sea, si yo llego a entrar solo ahora me arruinan. Pero igualmente vos le sacás un montón. Es zarpado el arma ese que tenés. Encima la tenés imbuida en electricidad, con un fuego, con todo. Alto Pokémon legendario tenés ahí. Y pero nada, no, gracias Juanma por estar y por ayudarme, che. Un abrazo a todos y me retiro. Mañana sigo jugando más o menos a la misma hora, tipo 3 de la tarde de acá de Argentina. Y nada, gracias locos por estar.